Y la última pregunta, presidente, habla usted ya de poder ir a algunos a la inauguración de algunas obras. ¿Tiene pensado usted ir al corredor del Istmo de Tehuantepec? Sí, sí. Sí, tengo pensado, cuando ya inicie, mi plan es empezar con el banderazo para la construcción del Tren Maya. Me interesa por el tiempo, porque no debemos de perder tiempo. El tren lo tenemos que tener terminado, inaugurado, a más tardar 2023. Todo el tren. Entonces, me interesa por eso. Y me interesa también mucho ahora, precisamente, por la generación de empleos. Porque el tren, una vez que empiece la construcción del terraplén, de las vías, el tendido de rieles, va a ocupar cerca de 100,000 empleos en todo el tramo, los cuatro tramos, desde Palenque a Cancún, y eso va a ayudar mucho en estos momentos. O sea, va a haber obra. Lo mismo en el Istmo, que es mi segunda gira que tengo programada. Va a ser en junio, más que no sé cuándo me autoriza la Secretaría de Salud, pero quiero ir a Salina Cruz, que se está ampliando el puerto. Quiero ir a ver los tramos que ya se están construyendo de la nueva vía, del ferrocarril, del Istmo. Quiero ir a ver las obras de acondicionamiento en Coatzacoalcos. ¿Sí? Luego tengo otra gira que va a ser para visitar las refinerías. Quiero ir a Dos Bocas. Ahí no se ha parado, se sigue trabajando, pero quiero ir a supervisar, y quiero ir con la Secretaría de Energía y con el director de Pemex a las seis refinerías que se están rehabilitando, porque el plan que tenemos es, se los he comentado y lo voy a seguir repitiendo, dejar de vender petróleo crudo al extranjero, para dejar de comprar gasolinas en el extranjero, procesar toda nuestra materia prima en México. Entonces, tenemos que ampliar nuestra capacidad de refinación, y esto lo vamos a lograr con la rehabilitación, modernización de las seis refinerías actuales, una más que se va a echar a andar, que existe. Es un tren de refinación de Cangrejera que nos puede ayudar a procesar mínimo 100,000 barriles, y la gran refinería de Dos Bocas que va a procesar 340,000 barriles diarios. Esa refinería nos tiene que dar cuando menos 150,000 barriles de gasolinas al día. Entonces, con todo ese volumen de producción, ya vamos a ser autosuficientes. Y suceda lo que suceda en cuanto a crisis por caídas de precios del petróleo, nosotros vamos a mantener precios accesibles, justos, de combustibles en México. Y cuando tengamos ya la autosuficiencia, incluso vamos a bajar el precio de los combustibles. Ese es el compromiso, antes de que
termine el gobierno, que ya van a estar funcionando todas las refinerías. Entonces, esa es otra gira, y otra gira más es a inaugurar ya oficinas, sucursales del Banco del Bienestar, que se están construyendo. Acuérdense que ni siquiera en todas las cabeceras municipales de México hay sucursales bancarias, menos en los pueblos, en las comunidades apartadas. Por eso el plan es construir y operar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, para que la gente que está recibiendo sus apoyos no tenga que movilizarse tanto, porque ahora tienen que a veces tardar hasta 3 horas, 4 horas para ir a buscar sus apoyos y llegan a una sucursal bancaria y que no hay recursos y pierden completamente el día y se gastan mucho en pasaje, porque si es un adulto mayor pues tiene que ir acompañado de otra persona que lo cuide. Entonces todo eso se está atendiendo y vamos muy avanzados, porque este año de las 2.700 tenemos que construir 1.350 y ya se está en proceso de construcción con los ingenieros militares, llevan en proceso de construcción aproximadamente 350, pero ya están terminadas varias y quiero ir a inaugurarlas. Esto significa no solo la sucursal, sino son los equipos y la interconexión con internet, donde exista una sucursal, va a haber comunicación por internet para hacer todas las operaciones con tarjetas. Y esto, desde luego, en el plan de que antes de que termine el gobierno tenemos que dejar comunicado todo el territorio nacional con internet. Estamos trabajando en eso, se está avanzando. Ya llevamos con posibilidades de comunicación con internet cerca de 30.000 comunidades. Pero seguimos avanzando. Esa es una gran revolución. Imagínense cuando en todos los pueblos se pueda tener señal de internet. La comunicación que se va a lograr. Ahora hay cabeceras municipales en donde ni siquiera hay señal para el celular. Fíjense el atraso. Todo está concentrado en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Volvemos a lo mismo, donde hay consumo, donde hay negocio, pero la electricidad, el petróleo, las comunicaciones, pues tienen que tener una proyección social, no pueden ser mercancías. Imagínense la importancia que tiene el acercar el internet para la educación, para la salud, para la información, porque la información es un derecho que tenemos todos.
y es fundamental. Entonces sí vamos avanzando.